La verdad es que nos sentimos muy contentos de estar poniendo un granito de arena en la celebración de estos 201 años de independencia patria. Y el Corazones para Honduras, pues, es una institución que permanentemente está preparándose para estas eventualidades. Se ha hecho un buen trabajo después de la pandemia y gracias a Dios, pues, este día todo salió bien. ¿Cómo han sido los trabajos preparatorios, ingeniero? Sabemos que ha habido una descontinuidad por el tema de la pandemia, pero ¿cuánto tiempo les llevó montar este evento, por ejemplo? Bueno, este evento, este año se comenzó y este año se llevó a este momento. Lo que pasa es que también tenemos muy buenos músicos, niños que son muy buenos en música, y tenemos un gran director también, ¿verdad?, que tomó el tiempo para prepararlo perfectamente. Importante también, ingeniero, la sugerencia que usted hacía para que pasaran los demás alumnos mientras la banda tocaba, porque el tiempo es muy limitado también lo que se está dando para la presentación de cada institución. Sí, todo esto lo teníamos previsto. Y lo hicimos así porque no queríamos sacrificar a los niños, entrarlos y tirarlos al solar de una sola vez, sino que también ellos presenciaran también la participación de la banda. ¿Qué le parece ese lema que se está utilizando hoy, educar para refundar, y hasta qué punto eso se está palpando en la realidad? Yo creo que es necesario ampliar el concepto de refundación porque creo que la población todavía no lo entiende. Debe ampliarse y debe ponerse las reglas claras de qué es lo que quieren. Porque con esto, lo que se está implementando es un nuevo modelo educativo. Y esa ha sido una de las crisis más profundas que ha tenido Honduras desde el año de 1980 hacia acá, donde cada gobierno implementa su propia política educativa y no implementa políticas de Estado. Y eso es lo que nos mantiene en el fracaso que está la educación en Honduras, a diferencia de otros países como Costa Rica, que ya va cerca de 50 años que el mismo modelo educativo le han dado continuidad. Entonces yo pienso que a experimentar vamos otra vez. La educación especial, por ejemplo, es una de las grandes necesidades que hoy por hoy se necesita, preparar a maestros para atender a niños con capacidades especiales. Sí, es la mera verdad que tenemos que abrir instituciones que atiendan a este tipo de niños de manera muy especial.